Viene una persona ahorita y preguntó que quizá la persona tiene un problema grave. Ella pintó el ayuno, pero con muchas dificultades. El médico dijo que si ella va a tomar medicamentos, no hay ningún problema. Puede ayunar tranquilo. La pregunta de él es si ella puede tomar medicamentos. La respuesta es sí. Está Yom Kippur, puede tomar medicamentos. Pero él ahorita preguntó más. Él no puede tomar medicamentos sin agua. Agua. Claro. Si es Tisha B'Av, hay muchos poskim que dicen que puede con poquito agua. Si no necesita cambiar a ellos, hacer a ellos al amargo. Si dice Jamal, tiene muchos poskim. Uno le quiere hacerlo más fuerte, ponerlo ahí. Agua de jabón o otra cosa, así puede tomar sin problema. Pero hoy tenía Yom Kippur no permite. Entonces, ¿qué necesita hacer? Si necesita mucho, esta persona que necesita hacer, poner poquito agua de jabón, así es que es mi alma tirjala. O poner una cosa de hacer amargo, otro tipo, de ahí puede tomar con. Ah, medicamento. Hablamos sobre jolé she'en bo sakana. Jolé she'en bo sakana. Jolé she'en bo sakana es la barajera. ¿Se puede con medidas? No. Medidas es prohibición de la Torah. No de Rabaná. Medidas es prohibición de la Torah. ¿Qué quiere decir? Si una persona va a tomar medidas, 30 gramos de comida, cada 8 minutos, cada 9 minutos, o 40 mililitros de agua o de líquido, cada 8 o 9 minutos, está midiendo en también hacer pecado de Lula. La Torah. Sí. Solamente no castigo, no hay. Hatzi shiur, ¿cómo dice en español? Hatzi shiur asur mina Torah. Entonces, para joder, no sacar nada, no vamos a permitir nosotros prohibición de la Torah. Aval, si él va a tomar agua amargo, como dijimos, ahí no hay ninguna prohibición de la Torah, está puesta. ¿Vieron bien? No es sin tomar medidas. Ahorita hay personas que tienen nedarim. A mejor de todos, cada uno tiene neder, necesita tomar tres personas, necesita tomar nedarim como debe ser. Este es normal, ¿sí? Necesitas tomar tres personas, de eso sabes. Ahorita, si una persona quiere uno, él dice del jajam grande, él solo puede hacer atrás de Darim. ¿Qué hacemos con este jajam grande? Que sabe a la joven de Darim bien, estudió la lajo, estudió como debe ser, sabe todo. Dice el Shulchan Aruch que la verdad, uno mujer puede hacer atrás de Darim. Pero la aidna, ¿cómo dice la palabra ahí? Hoy en día no existe. Entonces, esta persona, si va a decir si él sí, es no de hoy en día. Esta persona es de 600 años antes. Hasta ahorita no existe esta persona. Pero bien, entonces, obligación de hacer tres personas. No hay otra forma como hacer atrás de Darín. Ahorita, si atrás de Darín hacemos en Erev Rosh Hashanah, ¿sirve o no sirve? ¿O es solamente como una tefilá de dicen? Entonces, según mi libro, es sirve. No como el mundo dice, de solamente sirve por costumbres buenos. Una persona que hizo costumbre tres veces, es como neder. Minak shenagu gimel pa'amil, es como neder. Minak shenagu pa'am achat, con pensamiento para siempre, también es como neder. Algunos dicen, atrás de Darín sirve solamente para este. Yo no pienso así. Mi opinión, atrás de Darín sirve. Necesita pensar de cosa serio. Hay muchas dudas porque es así. Yo hizo, hay parte de los rishonim acepta que atrás sirve para pasado. Otra parte le sirve para el futuro. Cuando hacemos los dos juntos, como nosotros hacemos pasado y futuro,
junto a casi la mayoría acepta de sirve. Entonces, si sirve, necesita tres personas. No es suficiente porque necesita peta. Necesita uno de escuchar la Neder bien, bien. Aunque sea no, porque no estoy seguro de la Torah de Darwin, está nadie no va a hacer la Torah para la mitzvah. Entonces, esta Torah sirve. Necesita entonces tres personas. Ahorita, ¿qué es mejor? ¿Tres o diez? Tres es suficiente. Igual. No, diez. Entonces, no. Nosotros dicen... Depende de la... Ven, en el Darín decimos, ven, ve aquí. Ven, bájalo. Dicen los posquín, en el Darín de la Jalón, no sirve uno, necesita diez. No sirve tres, necesita diez. Entonces, no es igual. Es diferencia. Necesita... Primero, hacer el esfuerzo de conseguir 10. Si no hay 10, vería, va a 3. ¿Vio bien? Entonces necesita primero hacer el esfuerzo para conseguir ¿cuántas? 10 personas para hacer la tarea de Dorim como debe ser. Vería, va a 3. Pero necesita 3 inteligentes, de Gamilo y Sabir. No cualquier persona toma como hacer la tarea de Dorim. Toma personas... De calidad. De todo. ¿Está siendo comercial? Ahora yo he terminado. Hay una persona que habló la semana pasada sobre amigo. ¿Sí? Ahorita, él quiere pedir perdón. ¿Cómo va a ser para pedir perdón? Pedirle. El barrapín. El barrapín. ¿Qué decirle? Directo. Si era la vida fácil como usted, era muy bueno. Era lo que... Necesita saber, es una cosa de las complicaciones más grandes. Esta discusión la famosa con el Ministerio Salante de Jafet Chaim y quedó ahorita, en esta época, el Salar de Yashim contra Rabueva. También seguir la discusión. Salar de Yashim dice como a Jafet Chaim, necesita decirlo, un cancel o otro va a sufrir que escuchar. Si usted tiene amigos, usted no llamaba. Usted va a venir y dice, señor, yo hablo a todos ustedes. ¿Qué fue lo que dijo? Es amigo de toda su vida. ¿Cómo hablo? Va, dolor que usted hace, ah, si usted hace hacerlo, más la zona va, que la zona va. Si dice la pista de adelante, ¿qué hacemos? Aunque le duela. Usted no puede, porque quiere perdón la cuenta de su amigo. Ahorita usted hace lo sufrir. ¿Tiene un problema? Dice la pista de adelante, no. Aún así hay que... No, dice, ¿qué hacer? Dígalo. Perdón general. Decía que solo van a ver bajo seca a la jara, así también a Javaya, por seca a la jara de Marte. Pero Arabia Yeshiva dice no. Decide decir particular, exacto, para saber qué es. Para perdonar verdad, porque perdona en aire. Hay veces no, no quieren ver perdonar. Y dice, entonces, ¿cómo usted hacerlo sufrir? Dice, ¿cómo dice la vida de la ley? Él va a sufrir para de usted conseguir el perdón. ¿Entendieron bien? Sí. Pero el problema es, está en este asunto, ahí existe ahorita el libro mío nuevo. Yo pienso de este necesita repartir asuntos. Si el daño falsificó a la persona, él sabe el daño, conoce el daño, ya no sabe. Conoce quién es, como dice la Beno Yona, tocó la flecha a esta persona, y como dice, no sabe de dónde viene la flecha. No sabe quién mandó la flecha. Ahí no hay nada, por lo menos yo era muy claro en decirlo, sí, yo sí. Mandó la fe. Sí. No hay mucho sufrimiento, porque bueno, el dolor va a ser de antes, ya, también hay que saber quién es. Ahí tiene obligación de decirlo, yo era la persona, ve, necesita perdonar. Pero vea, si no llegó la flecha, va a llegar en futuro, ahí Jafet Chaim mismo dice, no tiene más, este asunto dice de no tal. ¿Sabes, hijo? En este, yo aceptar, como ustedes antes, no digan nada. Porque no tenemos país. Ahora, primero tenemos país. Sí, y tenemos país, a la ja, como a Beno Yona. ¿De qué necesitas decirlo? Ahora, sí. Si la flecha va a llegar, no sé si no llegaron nunca, va a llegar. Pero, ahí, antes de llegar, pues, no duele nada, no tiene ningún daño mental. No. Ahí necesita salir según la Jafet Chaim, ahí esperar hasta aclaramos este asunto. ¿Entendieron bien? Ahora hay una cosa más que yo pienso de los otros saben. Si una persona dijo usted una cosa, jajam, Juan Uno,
De nadie, joder, no descubrirá a nadie. Usted puede decir a otros, o es secreto. Es secreto. No, no debo decirlo, es la sonada. Muy bueno. No la sonada, ¿eh? Es otra palabra. Otra palabra es megalesod. Megalesod. Usted se va a daño, no es cosa fea, no es cosa mala. Él dijo a usted, no dijo para decir a otros. Me lo dijo particularmente. Me dice, cuidado, no descubrir secretos. Uno dijo usted una cosa, es para usted. Según pruebas que tenemos de la Benuyona, es uno de descubrir secreta es pecado de la Torah. Wow. No de la Benan, de la Torah. Y quiere decir, yo dijo de una cosa, usted, de, si fuera dijo a otras, es hizo pecado de la Torah. Entonces, una persona detiene comer cerdo o descubrir secreto, ¿qué es mejor de los dos? Nadie lo es mejor. No puedes, es mal. No es bien.